yo soy Alirio Real y nosotros venimos llegando de Perú y nos venimos directamente a Pucón, que está en el sur de Chile. Y una amiga suscriptora que sabe que nosotros amamos el pisco y la comida peruana nos recomendó aquí en Pucón este lugar al que vamos a entrar ahora, que se llama Viva Perú. Y nos dijo que había una chica cubana que atendía excelente y que ojalá nos pudiésemos encontrar para que nos atienda. Estamos muy emocionados de poder entrar a un restaurante peruano aquí en el sur de Chile. Así que no se diga más, quédate en este video y vamos a ver qué tal es Viva Perú. Porque partimos y nos está atendiendo la chica cubana que nos recomendaron y es re simpática. Nos ofreció unos pisco sour catedral que aparte dijo que están happy hour en 2x1. Así que ya vamos comenzando bien. Ahora vamos a ver la carta. Como ustedes saben, hoy en día en los restaurantes se estila el QR. El C19 nos cambió la vida y ya no están esas cartas tradicionales, antiguas, que uno tenía que leer y leer y leer. Ahora todo está más resumido aquí, amigos. Con tu teléfono escaneas este QR y ahí puedes ver qué es lo que vas a pedir. Nosotros no vamos a pedir una entrada porque venimos con bastante hambre y vamos a ver qué tan cercano al sabor peruano real está todo esto. Pero el restaurante está muy bonito y la atención, desde un principio ya tú notas que va a ser buena. Porque cuando te recomiendan algo con tanta seguridad, tú dices, sí, va a estar bueno. Así que nada, acompáñanos a seguir en esta experiencia gastronómica peruana en Chile. Miren aquí lo que me llegó. Este es un pisco catedral y lo voy a probar ahora para ver si conserva el sabor peruano. Salud. De verdad está riquísimo. Se los digo que está rico y conserva mucho sabor peruano, que como ya vieron, nosotros venimos llegando de Perú y por allá tomamos mucho pisco, catamos pisco, bebimos pisco, respiramos pisco, todo fue con pisco, así que está muy bueno. Si los platos van a estar como esto, la cuestión promete mucho. Turno, vamos a ver qué tal este pisco. Salud, se ve súper bueno. Exquisito, me encanta. Chicos, y nos pedimos de entrada un chicharrón acevichado. Esto se ve mundial. Todo lo que sea acevichado, amigos, créanme que es rico. Vamos a probar primero la parte que es la del chicharrón, que vendría siendo camarón y calamar tipo chicharrón, así como se ve en la imagen. Y lo vamos a bañar con un poquito de salsa acevichada. Así que vamos allá. No tiene competidor, no tiene. Y aquí nos trajeron un ceviche de salmón que lo vamos a probar como Dios manda, con todas las de la ley. Vamos a probar este ceviche. La palabra es buenazo. Buenazo. Chicos, ¿saben qué es la parte favorita? Mi parte favorita del ceviche, este choclo. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Vamos a ver qué tal. No sé cómo explicarles. Está delicioso, me encanta. Oye, algo típico peruano que yo aprendí con mis amigas, las misias y viajeras, es que esta salsita en los platicos así, uno la moja con el pancito y no deja absolutamente nada. Es un tip misio, pero amigos, ¿cómo vamos a desperdiciar esto? Esto hay que comérselo. Bueno chicos, y la verdad, esto no alcancé a probarlo en Perú, pero se llama lomo mar. Parece que es una creación especial de acá y es lomo saltado con salsa a la huaycaína y además tiene camarones.
Vamos. Hey, yo con la pandemia engordé unos 15 kilos. Pero si yo fuese peruano y hubiese nacido en Perú y hubiese comido en Perú toda mi vida, creo que en la pandemia hubiese engordado 60 kilos. Porque los peruanos cocinan demasiado rico, amigos. Eso está buenazo. Muy, muy buenazo. Y bueno, recuerden que al principio le dijimos que nuestra amiga nos había dicho que buscábamos a una persona cubana que ella no se acordaba el nombre, pero que era muy especial atendiendo y que de verdad era genial. Ya pudimos corroborarlo y realmente la chica es un éxito, es maravillosa, es muy buena gente. Y ella se llama Juliet y no quería salir a la cámara, pero la convencí, amigos, la convencí. Y aquí va a salir Juliet porque ella va a enviar un saludo muy especial para una persona especial. Hola. Aquí está Juliet. Hola, me emocionaste. Cuando dijiste que era una persona muy... Es que mira, a segundos de conocerte, con el trato que tienes y con la llegada que tienes al público, siento que eres muy especial, la verdad. Mira, me voy a emocionar. Bueno, mis cariños, mis saludos aquí con los ojos aguados a Marianela, muchos besitos. Te espero pronto por acá, a ti y a tu familia. Y bueno, me encantó que mandaras estos chicos acá que están disfrutando como tú y tu familia la delicia de Viva Perú. Gracias por aparecer aunque no querías. Estar en Pucón ha sido muy parecido a estar en Perú. Me ha cambiado la vida, la atención, el trato, la comida, todo, 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 de verdad. Se los recomiendo 100%, no lo piensen, vénganse ya a Pucón. Voy a pedir camarones a la piedra. Esto, chicos, se ve demasiado gourmet, demasiado delicioso. Vamos a ver qué tal está de sabor. Pareceré un disco rayado, pero como siempre lo digo, comer comida peruana es sinónimo de explosión de sabores en tu boca. Bueno, y este restaurante, como ya les dije antes, se llama Viva Perú, está en Pucón y está ubicado en la calle Lincoln 372. Así que cuando hagas tu visita a Pucón, que estoy seguro de que la vas a hacer después de estas recomendaciones, pon este lugar en tu lista número uno para almorzar, para cenar o para pasar un buen rato. Chicos, y para este momento interrumpo el video para comentarles que justo en ese minuto recibí una llamada súper importante y que no sabía que me iba a cambiar tanto la vida para ese momento. Pues hay personas especiales que no sabemos por qué llegan a nuestra vida, pero sin duda yo estaba en búsqueda de respuestas y este lugar fue la respuesta que yo estaba buscando. Y te quiero dar las gracias a ti, a Madrina, por hacer todo esto posible y por siempre estar ahí en los momentos más inesperados, pero que más necesitamos. Muchas gracias por estar siempre conmigo y espero que esto que ha nacido entre nosotros perdure en el tiempo. En este minuto también, además de agradecerles a todos por estar acá, quiero aprovechar para decirles que si les está gustando este contenido, se suscriban y me ayuden a seguir creando contenido y a seguir luchando por los sueños. Y ustedes también sigan luchando por sus sueños, porque al final todo lo que queremos lograr, si nos los proponemos, podemos hacerlo. Así que confíen ustedes para que sigan luchando por sus sueños y les digo que nunca es tarde para comenzar a intentarlo. Nunca es demasiado tarde y espero que tú puedas encontrar tu camino así como lo estoy encontrando yo. Ahora vamos a seguir en este tour gastronómico de Perú en Chile. Chicos, estoy muy emocionado porque recibí una llamada muy especial de la persona que nos invitó a este lugar y estuvimos un rato largo hablando y tú sabes quién eres, no es necesario decírtelo, pero me hiciste sentir demasiadas cosas porque aquí en Pucón, que es tu lugar favorito, me dijiste, de todo Chile, hemos conocido personas con las que hemos conectado y más allá de cualquier otra experiencia, el conectar con alguien encuentro que es súper especial y sobre todo en estas épocas donde pasamos un tiempo difícil en la pandemia y donde la gente después volvió y siento que muchos no aprendieron de lo que pasamos, el conectar con una persona, el que tu alma se encuentre con otra, encuentro que más allá de cualquier cosa en el mundo es lo más especial que debemos valorar. Y tal vez a los que estén viendo este video no entiendan por qué yo me siento así, pero quiero que sepan
que las personas especiales llegan a tu vida sin explicación. Y eso me ha pasado a mí ahora. Y a lo mejor me veo un poco más hinchado que antes, porque recibí una llamada en la que estuve largo tiempo y me hizo llorar, me hizo emocionarme y me hizo sentirme especial. Y aquí conocimos también a personas especiales. Y no puedo explicarlo con palabras. Les digo que solo de alma. Y son tantas señales que uno se cuestiona a veces en la vida en qué creer y qué no. Y sinceramente yo creo que hay que creer. Hay que creer en algo. Llámalo como tú quieras. Universo, Dios, Jesús, lo que sea. Pero cree en algo que te haga ser una mejor versión de ti. Y ya con eso las cosas creo que van a ir mejorando progresivamente en la vida. Y ya pasando este momento emocional, nos llegó un postre que tengo que probar. Lo voy a probar en este minuto. Este es un turrón que pidió Richard. No sé qué tal sea esto, pero toda la experiencia en este lugar, desde la atención hasta la comida, ha sido maravillosa. Así que esto no creo que vaya a ser la excepción. Vamos a ver. Por todos los gordelios en el mundo. Yo no soy fan del maracuyá, pero tiene chocolate y algunas otras cosas. Y es maravilloso, chico. No sé si esto es peruano, tiene que ser, porque estamos en un restaurante peruano. Pero como dicen los peruanos, está buenazo. Amigos, estamos aquí pagando la cuenta. Todo fue maravilloso. El pisco, la entrada, la comida, el postre, todo y la atención. Ella no quería salir mucho de la cámara. Ahora no me quiere ir de la cámara. Ahora no se quiere ir. Eso es que últimamente yo les estoy diciendo que vivan la vida en modo ojo turista. Porque cuando uno es turista y llega a un lugar y no conoce nada, todo es felicidad, todo es nuevo, todo es descubrir y eso no tiene nombre. ¿Quieren vivir su vida en modo turista como yo? Y gratis, y saber dónde ir después cuando tú viajes, suscríbete a este canal, es fácil, gratis y rápido. Suscribirse en el botón de suscribirse, activar la campana para que te recuerde YouTube cada vez que subamos un nuevo video, darle un me gusta, suscribirse es gratis. Besos galácticos, nos despedimos, chao.